más favoritos de entre hispanos, la pesca, un nuevo estudio lanza una clara advertencia. Ojo con lo que está sacando del agua en el sur de California. ¿Qué más pedir un domingo de pesca en el muelle de Santa Mónica? Una vez por semana, es mi hobby. Sí, muchísimo, ¿cómo no? Te quita el estrés. Pero hoy autoridades están lanzando una amenaza para su anzuelo. Ojo con lo que saca del agua. Un estudio científico está aumentando el número de peces en la lista de no comer. La zona roja abarca desde Santa Mónica hasta Seal Beach. Hasta hace poco, solo el White Cracker o Corvina Blanca estaba en la lista negra. Pero ahora añádele cuatro más. La barracuda, el tosmel, el black cracker o corvina negra y el sandbass o lubina. Muchos de esos peces son capturados por aficionados en los muelles, como aquí en Santa Mónica. Este señor nos dice cómo prepara el sandbass, ahora en la lista de los más contaminados. Regularmente en sopa, o sea en caldo, o dorados. ¿Ricos? Sabrosos. Según el grupo ambientalista Hill de Bay, los peces fueron contaminados con el pesticida DDT, prohibido hace muchos años, pero aún presente en el ecosistema local. Además, algunos de esos peces tienen alto contenido de mercurio, elemento altamente tóxico. Y ahora aclaramos el tema con Frankie Orrala, portavoz de la organización Hill de Bay. Si quiere participar con alguna pregunta, envíela a través de nuestra línea interactiva de texto. El número que puede hacerlo es 818-724-4161. Cargos, claro, pueden aplicar. Frankie, gracias por estar con nosotros. Primero, gracias a ustedes por darnos la oportunidad. ¿Qué tan comunes son estos peces ahí en la bahía esta? Estos peces realmente son muy comunes, particularmente White Cracker en el área de Long Beach. Estos peces pues, que se presentan con facilidad en esta zona son los que tienen el mayor problema o incidencia de DDT y PCB, que son los químicos causantes de este gran problema que tenemos en la zona de la península de Palos Verdes. Y eso pues ha traído como consecuencia pues que los sedimentos en esa zona pues estén muy acentuados más que en otras zonas de California, y pues los peces que se alimentan de estas áreas pues van a tener consecuencias pues muy fatales, ¿no? Exacto. Estamos hablando de consecuencias en la contaminación de los peces y claro, las personas que coman estos pescados. Pero para que la gente tenga una idea y no se asuste, ¿qué tanto es la contaminación y cuál puede ser el daño al ser humano? Sí, remontémonos un poquito atrás para que la gente sepa por qué, cómo fue que causó el problema de la contaminación, ¿no? En los años 40, de los años 40 hasta los años 70 más o menos, hubo una compañía química que estuvo sentada en la ciudad de Torrance. Esta compañía Monroe's, que fue la causante de la contaminación enorme de los desechos de DDT, fue una de las principales causantes del deterioro del área de la península de Palos Verdes. Entonces, existe una cantidad enorme, existen más de 100 toneladas de desechos de DDT y más de 10 toneladas de PCB, que son químicos que se encuentran acumulados en los sedimentos marinos de la península de Palos Verdes, ¿no? O en la plataforma de Palos Verdes. Frankie, tú trajiste esto, y para que nos pongan en la toma, y esto es lo que va a estar viendo las personas cuando lleguen a los muelles, y estos son los peces que están ahora en esa lista negra, ¿no?, de que no pueden comerse. Efectivamente, y la nuestra recomendación es que por favor no los consuman, ¿no?, especialmente White Cracker, Barsen Bass, Black Cracker, Topsmail y Barracuda. Esta lista de estos 5 pececitos son los más contaminados con DDT, PCB y mercurio. Nuestra recomendación, si llegan a capturar cualquier otro pescado que no esté en la lista, consuman solo el filete y liberen lo que son las grasas, la piel y toda la cabeza, los intestinos, sí, que son donde se encuentran concentrados, bueno, los químicos. Una pregunta de nuestra línea interactiva, el código de área 909. ¿Qué tal si comemos salmones en latas? Nos están preguntando las personas. Cualquier fuente, cualquier pez que venga de cualquier otro sector y que sepamos de dónde vienen estas fuentes, pues no vamos a tener ningún problema. El problema en nuestro sector es si capturamos con nuestras cañas de pesca en los sectores costeros de la península de Palos Verdes. Cualquier otro pescado, sea salmón, sea tilapia o cualquier otro que esté en el mercado y que sepamos de dónde vienen, sea que venga de Alaska o que vengan de cualquier otro sector, lo pueden consumir sin ningún problema porque están certificados, controlados por autoridades de salud. Entonces, esa zona que estamos viendo ahí en cámara es la zona de riesgo, no coman estos 5 pescados, que a veces estos peces también le llaman distintos nombres, ¿no?, los pescadores. Sí, los pescadores generalmente en nuestras zonas tienen variados nombres. Por ejemplo, al white cracker le dicen también tom cod o kingfish.
En nuestra lengua nosotros le llamamos corvineta blanca. Ok, la última pregunta. ¿Qué se puede hacer si ya se ha comido estos pescados? Me están hablando del código área 909 en nuestra línea interactiva de texto. Si ya han consumido estos peces, no los consuman más. Evitemos porque a la larga esta acumulación de químicos van a acentuarse muy fuertemente en nuestro cuerpo y pueden causar severos daños de salud. Frankie, muchísimas gracias, Hilde Bay. Continúa haciendo excelente trabajo, entonces. Bueno, vamos a pasar a otro tema. Autoridades...